Ali Sánchez, ¿estás preparada? Creo. Ok. La primera pregunta la va a hacer Ramón Cetín. Ok. Ali, tu familia se ganó la lotería de visas para los Estados Unidos. ¿Quién tuvo la maravillosa idea de apuntarse? Mi mamá. Y gracias a mi papá, que fue una época, mi papá se había separado de mi mamá estaba pasando por muy mal momento. Ay, ya sé que le voy a llorar, en fin. Y ella le comentó a una amiga y le dijo, no lo quiero ver más en mi vida, quizás mi mamá me va a matar hoy cuando haga este cuento en televisión. Y la amiga le dijo, ponte en la lotería de visa. Y ella se puso sin imaginar jamás que nos las íbamos a ganar y nos las ganamos. Pero al final... ganaste la lotería, pero se puede decir que no pudiste usarla. No, cuéntame, nos quedamos, mi mamá, mi hermano y yo, nos quedamos con el chequeo médico hecho. Y yo me gané un viaje de trabajo a México y nos hacía falta el dinero, reunir el dinero para venir, porque había que pagar chequeo médico y demás. Y fui para hacer el dinero a México y después ya regresé. O sea, que no me hizo falta la lotería de visa porque después yo los traje. Ali, buenas noches. Van a un pueblito pequeño, 1.500 personas aproximadamente. Dicen que pueblo chiquito, infierno grande. ¿Cómo es que este pueblo se entera de que ustedes tenían la lotería? Bueno, al lado de mi casa, la esposa de mi tío tenía un familiar que trabajaba en el correo. Y entonces en Baná, un pueblito tan chiquito, que llegara un sobre amarillo, era como, obviamente te ganaste la lotería de visa. Y entonces ella tenía el teléfono público en ese entonces ahí, y ese familiar la llamó y le dijo, hay un sobre amarillo aquí a nombre de Noemí Madrigal. Y al momento mi tía, ¡Noemí, ven acá! Ahora, ¿cuándo cambiaron las cosas? ¿La gente te empezaron a tratar diferente? ¿Se alegraban o era por el chisme de que había llegado la lotería? Es complicado. ¿Por qué? Porque nosotros éramos muy queridos en ese pueblito Banao. Yo estaba en Elisa en ese entonces. Mi hermano, si mal no recuerdo, estaba de director de la escuela de la secundaria de Banao. Y mi mamá era bibliotecaria, si mal no recuerdo. Aproximadamente todas las amigas le dieron la espalda. Se hizo algún que otro boicot contra mi hermano para que dejara de ser el director de la escuela. Alguien de mi pueblo también, que pasaron los años y también supimos quién era, muy allegado, o sea, para nosotros fue un golpe peor, llamó a mi escuela, Lisa, y dijo lo que estaba pasando, lo que gracias a Dios y a las cosas de la vida, Armando Suárez del Villar fue quien contestó el teléfono y dijo, ocúpese de lo de usted, señora, a mí jamás se me va a olvidar esa frase. Automáticamente él me llamó a una oficina, Merizo, y me llamó a una oficina y me dijo, nosotros te cogimos en paños, porque yo llegué muy jovencita a La Habana. Si el día de mañana tienes la oportunidad de irte sin decirme nada de lo que había pasado y decides quedarte, yo te voy a botar de la escuela. O sea, tu futuro no es en este país. Y gracias a esa decisión estoy aquí. Ali, Mari. Buenas noches. Con tanta falta de intimidad, ¿cómo era pegar un tarro en Banao? Imagínate si era difícil que... Bueno, en mi caso no, porque yo me fui con... Mi primer novio yo lo tuve con 18 años. O sea, yo no tuve novio en Banao. Yo tenía claro que... ¡Ay, en serio! Yo tenía mi futuro claro. Y si yo me casaba con alguien de Banao, me iba a quedar en Banao y no era mi objetivo. ¿Te creo? No, lo tuve en el pre. No, es que de verdad es que no le gustaba a nadie. Pero ¿cómo era pegar un tarro? ¿Cómo era pegar un tarro? No sé, porque nunca lo pegué, pero, por ejemplo, en mi caso, que tengo a mi mamá tuvo un solo hombre, que fue mi papá, y no tuvo oportunidad de pegar tarro. Mi papá sí, en varias ocasiones, pero mi mamá no. Bueno, hablando de tu papá, a los 12 años tus padres se divorcian. Tu padre, bueno, se va del pueblo para la ciudad, y tú siempre has dicho que esa es una de las etapas más difíciles que has tenido. ¿Por qué? Una de las etapas más difíciles por mi mamá. Porque nos quedamos mi hermano y yo con ella sola. Dije que no iba a llorar, así que déjenme coger un break. Nos quedamos con ella sola. Mi hermano tenía 17 años, o sea, etapa difícil porque es la etapa de adolescente. Y mi hermano a no querer empezar en el pre, porque él se sentía con todo el peso de la casa arriba. Entonces, todo el tiempo eran conversaciones entre mi mamá y mi hermano, voy a dejar la escuela, mi mamá que no, que tienes que estudiar. Ver a mi mamá llorando el día entero, o sea, no es nada agradable. Por desgracia,
como dice Roxy, era un pueblo muy chiquito, entonces mi papá era el director de la escuela secundaria de Banao. Y mi mamá trabajaba de bibliotecaria en un pre, que los dos tenían que coger la misma guagua. Entonces, mi mamá se iba súper contenta por la mañana y cuando cogía la guagua para atrás, o sea, llegaba a la casa destruida. Sí. Entonces, creo que esa es la etapa más difícil porque, por cómo la vi a ella. Y hoy le tengo que decir que no he tenido la oportunidad nunca de decírselo, porque yo soy, la gente me ve que soy muy expresiva, pero con mi familia me da como pena a veces. Yo se los demuestro, yo no les digo el día entero te amo, te quiero. Pero yo le tengo que decir a mi mamá que estoy tan orgullosa de ella, porque ahora que yo soy madre y ahora que yo soy esposa, yo sé lo difícil que debe haber sido para ella todo el peso de la casa sobre ella y criar a dos adolescentes. Yo tenía 12 años y mi hermano 17, y cargar con todo eso arriba, sé cómo se debe haber sentido, y de la forma que salió también, es digna de admirar. Así que te amo mucho, mamá, y gracias de verdad por haber salido de esa forma. Okay. Yoli, sigue tú. Yo con la 15. Ah, ok. ¿Qué significó para ti a la edad de 13 años perder el reinado de la cebolla en Banao? La corona del reinado del carnaval. Bueno, imagínate que en Banao se caracteriza por tener mujeres criollitas. No es mi caso. Y yo le dije con 13 años a mi mamá, yo quiero participar en el reinado de la belleza. Mira, eso fue en las carrozas cuando me dieron el bate de la reina de la cebolla. ¿Qué tenías en la cabeza? Unas antenitas. Wow. Unas antenitas. Esa era la carroza de la agricultura. Entonces, yo le digo a mi mamá que me lleve para el concurso de belleza, que no sé cómo me dejó hacer porque yo estaba tan fea, Dios mío. Y nada, no me dejaron ni pasar la primera vuelta. Lo perdí y no lloré porque yo sabía que yo estaba en candela. Entonces, fue como una forma de divertirme. Roxy, dices que tu mamá te vestía como una jinetera de pueblo porque no tenía nada más que ponerte. Ok, está mal dada la información, te explico. Te explico. Ven ese peinado con esos bucles, ese vestido y esos zapatos. Le explico cómo fue. Cuando yo pierdo el reinado de belleza, le digo a mi mamá, yo quiero que me lleves a hacer un casting porque yo sabía que en los carnavales habían como unas carrozas que tú ibas bailando por todo el pueblo. Y yo dije, ay, va, debe ser muy interesante. Y mi mamá me lleva, pero ¿qué pasaba? Que como era en la ciudad, yo dije, hay que ir bonito vestido. Entonces había una vecina medio elegante, había una vecina que trabajaba con el turismo en ese entonces. Y yo le dije, ay, yo necesito que me prestes alguna ropa bonita. Y ella me lleva para su casa, me da este vestido, unos tacones de este tamaño y me hace ese peinado. Entonces, cuando yo llego a Santi Espíritu, bueno, imagínense, de Banao a Santi Espíritu es 18 kilómetros. Habían dos formas de llegar a Santi Espíritu, en guagua o en los camiones estos de volteo, los grandes. Entonces, imagínense yo con ese vestidito, subiendo por las gomas. Llegué a destruir a Santi Espíritu. Entonces, cuando llegué a Santi Espíritu, estábamos apurados porque el casting era a la una y tuvimos que caminar como 2 kilómetros para llegar al lugar que era en tacones. Entonces, yo iba con mi mamá y por el apuro había un jipe con las puertas abiertas llegando casi al lugar y yo venía, ay, mami, que tenemos que apurarnos. Y dice, mi mamá desde su punto de vista dice, se me perdió, ¿dónde está? Y yo estaba en cuatro patas bajo el jipe que me había caído. Entonces, se me rompió el tacón, llegué a hacer el casting y cuando llegué, para desgracia mía, todas las niñas de Santi Espíritu, o sea, tenían un swing descomunal comparado a la gente de campo. Y cuando llegué, o sea, todas con chorcitos, mezclilla, tenis, como se hace un casting, de carroza, con gorras que decían Nike, jamás se me olvida. Y yo era la única, entonces en tacón en bucles y con el pelo así que con agua azúcar. Y es barata. Entonces mi mamá, la señora que estaba haciendo el casting, creo hasta los días de hoy, que me escogió por lástima, y le dijo a mi mamá, préstale los zapaticos estos de charol, préstale los charol para que se suba porque yo me tenía que subir arriba de la carroza a hacer el casting. Y así llegué. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi vida. Hablando de looks. Sí. ¿Cómo son los 15 años de una niña en Banao? ¿Y cómo hiciste los tuyos? Desde los 7, mi mamá y mi papá me empezaron a guardar dinero en la cuenta del banco. Creo que llegamos a 500 cuando tenía 15. Yo estaba en el pre ya en esa época y todas mis amiguitas eran de la ciudad y ya yo había ido a varios 15 en la ciudad. Entonces, ya yo tenía como una noción más o menos de lo que se hacía. ¿No se hacían en Banao? ¿Se hacían como un poquito...? No, donde tú vivieras. Yo iba a los 15 en Santi Espíritu cuando me invitaban, pero mis 15 fueron en mi casa, en Banao. Los de todas mis amigas, por ejemplo, que era más o menos como se usaba en La Habana, rentabas un salón,
rentabas algún actor o algún músico famoso en ese entonces para que te presentara y dijera, hola, y se abren las puertas de este castillo. Yo nada de eso lo tenía. Entonces, yo siempre he sido muy muchachera, todas las niñas del barrio siempre estaban conmigo, y lo que hice fue que yo misma redacté como un papel. Aliani Sánchez nació, que eso yo lo puse una vez aquí, en 1986, o sea, muy, muy cheo, pero muy angelical. Y yo le dije a ella, tú me lo lees. Entonces ella tenía como 8 años, o sea, prácticamente no sabía ni leer. Entonces yo entraba, yo me maquillaba en casa de una vecina, y como yo tenía la noción de que tú entrabas al salón y todo el mundo te esperaba, yo dije, bueno, mis amigos, mamis que estén en el patio de la casa, la cerca de mi casa para que se abriera, tú le tienes que dar una patada súper dura. Entonces yo dejé a mi papá encargado de cuando yo venga, darle la patada para que yo entre y la gente, ¡ay, llegó! Entonces me pintaron súper linda con los bucles, caminé como una cuadra porque a nadie se le ocurrió que caminara descalza o en chancleta hasta el lugar, no, con unos tacones así como 2 cuadras. Entonces, cuando llegué, ya le metieron la pata a la puerta y todo el mundo me estaba esperando. Se cantó el Happy Verde, que así se... Happy Verde, que se cantó. Exacto, porque tampoco a nadie se le ocurrió cantarlo en español. Ali, ¿qué te parece si vemos un video tuyo, sorpresa para todos? Vamos a verlo.